Y espérate que ahora viene cuando lo matan. Trompetitas de Splice, marchando. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Alex de Producción en Line.com y en el vídeo de hoy os quiero enseñar cómo he creado una idea inspirada en el sonido de Michael Beebe, Solid Groove Records, más o menos. Quiero deciros de que esto no es un remake, ni pretende serlo, no es una recreación exacta de un tema. Lo he hecho un poco a mi manera, como yo he ido viendo, pero bueno, creo que ha quedado algo bastante interesante, que vais a sacar ideas que implementar en vuestros tracks, así que nada, si os sirve de ello y os inspira para hacer música, más que contento. Así que nada, espero que os guste y si es así, no os olvidéis de darle un like bien grande al vídeo y suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Os dejo con el tutorial. Antes de nada, recordaros que tanto el proyecto de Ableton Live que vamos a hacer hoy como la librería con la que vamos a trabajar la vais a poder descargar todos los miembros pro de producciononline.com. Así que si estás suscrito a la academia, producciononline.com, o si te vas a suscribir, dentro de tu panel de usuario, en la sección de descargas gratuitas, encontrarás tanto los packs con todos los Ableton Live templates que creamos aquí en YouTube, como esta librería nueva que estamos creando, que todavía no os la he enseñado, que es la Tech Raw Drum, que es una librería de percusiones orientado a sonidos más cruditos, más para tech house, incluso algo para techno. Y mola porque, bueno, ya veréis, en el vídeo vamos a trabajar con ella, tiene top loops con los que podemos procesar y podemos crear incluso bajos, que es lo que vamos a hacer en este tutorial. Como siempre, os voy a dejar enlace aquí abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Venga, vamos a empezar por el bombo, vamos a añadir un drum rack, vamos a poner aquí en MIDI. Nos vamos a ir a nuestra librería y vamos a irnos dentro de la sección de One Shots, porque ahora mismo no me interesa un drum loop, me interesa un kick suelto. Vamos a trabajar en Fa sostenido, por ejemplo este. Vale, vamos a hacerle una respuesta con un tom, bueno, que lo podemos hacer con el mismo bombo, de hecho, así que vamos a duplicar este bombo y vamos a quedarnos solamente con estos de aquí, ¿vale? Vamos a hacer algún tipo de respuesta. Vamos a bajar del volumen. Vale, de hecho, con estos mismos kicks podemos jugar con la velocidad. Vamos a bajarle un poco la velocidad a este segundo bombo. Venga, vamos rápidamente por el bajo. Y para crear el bajo quiero probar una técnica que no he hecho hasta ahora aquí en el canal. Y es que vamos a intentar hacer el bajo a través de un loop de percusiones. Esto nos puede ser bastante interesante porque a veces un loop de percusiones, un top loop, nos puede dar un groove, un ritmo que a lo mejor no conseguimos nosotros mismos, pues pintando nota a nota en el secuenciador de un sintetizador, por ejemplo, ¿vale? Entonces, obviamente tenemos que buscar top loops que tengan algún sonido grave, algún tom o algún layer de snares que suene consistente, que tenga cuerpo. No nos interesa un top loop muy agudo, con percus muy altas en frecuencia, porque si no, no vamos a poder hacer magia para que suene abajo. Pero bueno, vamos a irnos dentro de la sección de Looped Drums, de la Tech House Tech Raw Drums, y dentro de tops vamos a buscar algunas cositas, ¿vale? Por ejemplo, a ver, esta, ¿veis? Parece demasiado aguda. Esta también, pero esta tiene el cuerpo que busco, así que la vamos a cargar por aquí y vamos a buscar otra. Así que venga, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Primero de todo, vamos a cortar aquellos trozos que no nos gusten, con los que no queramos, con lo que nos queramos quedar de cada uno de estos. Vale, perfecto. Vamos a irnos abajo y vamos a adelantar esta caja aquí. Vale, si suena demasiado esta caja, lo que podemos hacer es consolidarlo todo y venirnos aquí a Transient. Vamos a elegir este tipo y vamos a hacerlo más cortito. Esto podríamos haberlo hecho antes de cortar el loop, pero bueno. Vamos a hacer lo mismo con el sample de arriba. Consolidamos, nos venimos dentro, Transients, y cortamos. Vamos a hacer un grupo con ambas.
Y ahora vamos a ecualizar las dos por individual. Primero un equate a la primera, un equate a la segunda. Voy a darle un poco más de rugosidad abajo, aquí abajo. Vamos a irnos al siguiente. Vale, con este nuevo sample me mola más, he quitado la caja del segundo, así que queda un resultado tal que así. Vale, vamos a consolidar todas las pistas y vamos a extenderlas en el arrangement. De hecho, esta última, si queremos, podemos bajarle 12 semitonos para hacerla un poco más grave. Y ahora lo que os aconsejo es grabarlo todo en una pista de audio nueva, a ver qué nos sale. Así lo tenemos todo en un chorrito y podemos procesarlo a nuestro antojo y hacer más cositas con él. Venga, vamos a grabar. Perfecto, ya lo tenemos aquí. Vamos a entrar dentro, vamos a darle ganancia. Vamos a ponerle un compresor para acabar de controlar esta dinámica, ya que tiene algunos picos en algún momento en concreto. Vamos a ponerle un drum bass primero de todo. Y luego le pondremos otro compresor para el sidechain. Truco, si aún así no conseguís que os suene consistente, que os suene grave este bajo que acabáis de crear, abrimos una pista MIDI nueva, le ponemos un operator y fijaros qué vamos a hacer ahora. Lo que hacéis es que este chorrito que acabáis de renderizar en una sola pista, lo cargáis aquí en el operator y os preguntará, hey, ¿qué quieres hacer? ¿Armonizarlo, melodía o batería? Le dais a melodía. Esperáis que convierta el audio a MIDI. Y él interpretará pues una secuencia de notas en función al audio que nosotros le acabamos de enviar. Vamos a escucharlo. Vale, vamos a bajar el curso a 0,5. Vamos a añadirle un oscilador 2. Vámonos a por las percusiones. Nos venimos por aquí, vamos a buscar algo que nos pueda encajar. Por ejemplo, este. Vamos a quedarnos con lo que nos gusta, como siempre. Este glitch lo vamos a eliminar. Este también. Si te fijas, lo que vamos a hacer ahora es crear nuestras propias percusiones a través de percusiones ya hechas, a través de estos top loops. No significa que vayamos a poner cuatro y que suenen como suenen, sino que vamos a cortar y nos vamos a quedar con lo mejor o con lo que más nos guste de cada uno de estos top loops que vamos a añadir, ¿de acuerdo? Y con ello, pues conseguir que todo tenga una cohesión y que todo empaste, que sea como si fuera algo totalmente nuevo que está hecho para este proyecto, ¿de acuerdo? Este puede encajar. Vamos a intentar rellenar huecos, ¿de acuerdo? Fíjate que justamente aquí está sonando lo mismo que está sonando el primer loop, pues vamos a quedarnos con partes que no estén sonando aquí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, con esta sección. Más cosillas. Venga, vamos a volver a los top loops de antes y vamos a buscar otro. Mira, este nos puede interesar solamente por el láser este inicial. Y vamos a colocar este top loop para acabar de rellenar.
Venga, vamos a hacer un grupo con todas las percus. Vale, me falta un hi-hat, así que vamos a ir a buscar algunos hats. Y espérate que ahora viene cuando lo matan. Trompetitas de Splice, marchando. Y vamos a escuchar a ver qué pasa aquí. Un filtrito en el master, que no falte, para flipárselo en los subidones. Vamos a acabar de ajustar el bajo. Para ello lo que voy a hacer es que suene un poquito con más pegada, ¿de acuerdo? Para que haga como la parte del ataque, por así decir. Así que para ello lo que necesitamos es cortar un poquito los sonidos. Así. Y ahora que lo escucho con el bajo principal, con el que ha salido de las percus, veo que no acaba de ir muy acorde, ¿vale? Esto sobre todo se nota cuando o bien subimos la octava del sub-bass o bien hacemos lo que acabamos de hacer ahora, que le damos un poco como más de pegada, más de punch. Entonces nos damos cuenta de cómo está sonando realmente este bajo y estamos viendo de que no está yendo muy acorde el bajo principal. Así que vamos a probar una cosa que es, primero de todo, seleccionar el bajo entero, comando A o control A, y lo que vamos a hacer es cuantizarlo. Aparentemente van a cambiar bastante las notas, pero vamos a ver qué tal suena junto al loop de arriba. Fíjate que ahora parece que va bastante más acompasado, así que vamos a escuchar qué tal suena todo de nuevo. Y te preguntarás, Alex, ¿pero esto de sub-bass está sonando armónicamente bien con este top loop? Mira, ni sea qué tonalidad está el tube loop este, esto tiene que sonar guarro y tiene que sonar potente. Si te mola y te hace bailar, bien, si no, pues a por otra cosa. Pero aquí no merece la pena mucho rayarse por estas cosas, sinceramente, mi opinión. La cadena de mastering y de producción online en el master. Y a volar, vamos a ver cómo suena esto. Listo, hasta aquí el tutorial de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que si te suscribes a nuestra academia online, a producciononline.com, o si ya estás suscrito, dentro de tu panel de usuario, en la sección de descargas gratuitas, vas a poder descargar tanto este proyecto de Ableton Live como la librería en la que hemos estado trabajando en este vídeo, ¿vale? Así que nada, si te ha gustado el vídeo, pues dale un like grande, suscríbete al canal si todavía no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!